Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recordemos recientemente estuvo de visita aquí en el país por las denuncias sobre vulneración a los derechos de los manifestantes durante el paro nacional, pues también se pronunció al respecto y le hizo un llamado de atención al gobierno en general, pero especialmente a esa determinación de la alcaldesa Claudia López, o a esas palabras de buscar que se cree un comando especial que le ponga fin a la delincuencia. También, por supuesto, la Defensoría del Pueblo se refirió al respecto y rechazó toda esta vulneración, según ellos, a los derechos humanos de la población venezolana en Colombia. La CIDH, a través de su cuenta de Twitter, mostró preocupación por la idea de la alcaldesa Claudia López de crear un comando especial para perseguir la criminalidad adjudicada a la población migrante en Bogotá. CIDH expresa preocupación sobre el anuncio de creación de un comando de operaciones conjunta para combatir la delincuencia de criminales de población migrante, realizado por la alcaldesa de Bogotá tras finalizar reunión de Consejo de Seguridad. Por su parte, el defensor del pueblo aseguró que resulta inconstitucional crear comandos de persecución a los migrantes. Resulta contrario a todos los tratados de derechos humanos y al artículo 13 de la Constitución Política crear comandos antidelincuencia basados en la etnia, el color de la piel o el género. Autoridades locales respaldaron el mensaje de la CIDH. Está perfectamente ratificado por la OCDE, por todos los organismos internacionales, que la migración es una oportunidad de oro para contribuir al desarrollo del país, traen mano de obra calificada, traen personas con empuje y arranque para salir adelante y para colaborar a la sociedad. La CIDH concluyó que urge a autoridades de Colombia a adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen estigmatización y prácticas de intolerancia y criminalización sobre la base de la situación migratoria, ello conforme a su resolución 0419. La polémica medida sigue siendo cuestionada. 340.771 personas de origen venezolano son las que se encuentran aquí en Bogotá, el 20% del total de los migrantes del vecino país que están en nuestra nación. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que no son solo los venezolanos los que están aquí, los que han hecho el proceso de migración. También hay gente de Haití, de República Dominicana, de otros lugares, inclusive de África, que han llegado a esta nación, que han llegado a Colombia, procedentes pues de sus países de origen y que están de forma ilegal en nuestra nación. Y ellos también se sienten estigmatizados con estas declaraciones de la alcaldesa Claudia López. Por supuesto, estaremos muy pendientes, muy atentos a esta situación, porque apenas la polémica comienza tras esa solicitud, aunque ya fue rechazada por el gobierno nacional. Desde el Consejo de Bogotá, Nixon Carranza, Cable Noticias.